終わりなんてない僕たちの物語が動き出したんだ。響くよ。Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 19 de Kono Tomare. Kono Tomare. Me he rayado yo solo porque iba a decir la otra, pero no. Me he trabajado, lo siento. En fin, último capítulo que ha pasado. Aparece nuestro querido amigo. Pues se me olvidó su nombre ahora mismo porque es que ni me acuerdo y tampoco me interesa, ¿no? Pero bueno. Mira, paso de verlo, ¿vale? ¿Sabes? Es un hombre. En fin, que quiere, más bien parece que quiere destruir el club. ¿Vale? Chica se esfuerza, se está esforzando al máximo para que vea que ellos no son los inútiles. Y aquí es cuando al final del capítulo que es curioso. No, se me olvidó tu nombre también. ¿Por qué? Si me acordaba perfectamente. Yo creo que es, se me ha olvidado, pero porque estoy de noche, tengo sueño y soy tonto, ¿vale? Por esas cosas. Se me ha olvidado, bueno, Satowa, Chanabara, Satowa. Vale, Satowa pues se cabrea con Chica diciendo que qué haces, o sea, cómo vas a permitir que haga eso, y él dice que por lo del club. Bueno, en fin. Que todos se quieren esforzar para demostrarle, que lo están demostrando, por cierto, a la pava esta. En fin. Confrontación del episodio 19, Akira Dojima. Demasiado estricta, que vino al Tokise Folding Club. Akira, que se enfrenta a Sato, recuerda su pasado, que nació en la casa de Kaikai. Akira creció rodeada de sus gentiles padres, su hermano mayor, que es un genio, y su familia favorita. Noté la diferencia entre mi hermano y yo, pero he estado trabajando duro. Sin embargo, el destino va en una dirección inesperada. Aki y Sato, el pasado de las personas que se cruzan. Por un lado, Sato y todos los miembros escuchan la actuación de Akira, que ganó la competición pasada. Es verdad que el luchante ganó. No, Satowa no era, Satowa es la otra. No era Satowa, vale, se me olvida. ¿Se me olvidó? F, me has olvidado los recuerdos de la pava de esta Akira, entonces se llama, ¿no? Vale, también no recuerdo el pasado. ¿Cuándo? Antes de. Creo que no era. ¿O antes? O creo que fue. Creo que fue antes de la actuación de Satowa. En fin, bueno, aquí estamos viendo su infancia y parece que fue feliz. Pero dice que desde ese momento que vio su actuación de Satowa, todo parece volver negro. Se volvió a decir, hermano, parece ser que también tocaba el Koto. Satowa pues un rojada, no sé por qué, a lo mejor será por Chica, no lo sé, capaz. Parece que sí, porque se sincroniza desde más lo que y Chica en plan de no me toca. Chica está en plan de y Satowa está en plan sonrojantísimo. ¡Se emocionó! Vale, ahora sí que sí, están durmiendo mis padres y no puedo hablar fuerte, pero... Ya me entiendes. Cute moment aquí, mujer en corazón. Pero yo quiero la otra pareja. Que la encontraré, por cierto. Mierda. La voy a encontrar. O creo que sale aquí, no sé. No, ¿dónde está? ¿Dónde está?
No, nada. ¿Dónde está? Ah, no la cuata. Tenemos que ser una cura de las. Bueno, en fin. Curioso, ya vamos a ver curioso. ¿Qué otro momento? El primero que vamos a hacer. Bueno, para hacer el mono de la otra. Sea que los dos tocaban coto y ya parece que te está con su hermano. Luego subió ahí, se va a cabrear la otra. Zikai. Tiene que haber una confrontación. Taisi. Se ponen las cosas calientes. Vamos a ver avance en web. Y el equipo 7 pues lo grabo mañana o más tarde, no lo sé. Por cierto, tiene voz, pues vale. Disfruta del avance. Akira もお兄ちゃんみたいに弾けるようになる？兄ちゃんなんかよりずっといい演奏できるよ。Akira もコンクール出る！天才になる！剣士はお前に全てを託したんだよ。その気持ちを踏みにじる機会。何を仕掛けて？苦しい、苦しい。疲れた。私は聞かなきゃいけない気がしたから、これ以上私を惨めにするのはやめてください。次回退治。casi me pongo a hablar sin poner nada. Genial. Bueno, también haga esta para mi niño. Akira もお兄ちゃんみたいに弾けるようになる。兄ちゃんなんかよりずっといい演奏できるよ。Akira もコンクール出る。天才になる。Vale, es un recuerdo de ella. O sea, que imagino que yo que sé, 5 minutos vas a recuerdos de ella cuando era niña. Lo que ya vemos de mayor con la vieja. Ojalá se hubiese muerto esta vieja ya. Pasemos a ver. Sus sentimientos se compró el ojo en plan de que, en plan, si lo hace, sabe, va a saber las consecuencias. Se cabrea, lanza sus trofeos, sus escalas. Imagino que es cuando Satowa perdió, cuando se dejó perder. Todo por intentar ella recuperar a su madre. Duele. O sea, no creo que dice duele, no, grita y es duele. Sufrimiento creo que dice. Estoy cansado. Uf, por favor, ya, no sigas con eso, vale. Pasa para allá de una vez, por favor. Confesión. Ya digo, es muy duro, ¿eh? Capítulos. Los capítulos van a ser muy, muy, muy duros. Así que, pues nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.